Desde el Servicio Departamental de Salud reportaron que en menos de 24 horas dos adultos mayores murieron debido a complicaciones en su salud a causa del coronavirus en el asilo El Buen Pastor. Asimismo, identificaron cuatro casos positivos de coronavirus en este hogar de ancianos. El fallecimiento de un ancianito del asilo El Buen Pastor, el cual tenía una edad aproximada de 80 años, y hoy nos reportan el segundo fallecimiento de una señora también de 76 años. 78 años de edad, la misma que se hizo también el seguimiento días anteriores a través de lo que vienen a ser las pruebas rápidas y el posterior hisopado nasofaríngeo, de los cuales dieron cuatro positivos, dos varones, dos mujeres, y hoy por hoy, hasta el día de hoy, tendríamos fallecimiento de dos personas. Señaló que el adulto mayor que falleció habría contraído la enfermedad tras una salida del hogar y a su retorno mostró síntomas de gripe, por lo que le practicaron las pruebas correspondientes de COVID-19, obteniendo resultados positivos para esta enfermedad.